Monseñor Urbina, la mujer como constructora de paz, de encuentro, de esperanza. El congreso que están haciendo, la mujer constructora del encuentro, encuentra un ícono en la Virgen María. Es por antonomasia la mujer del encuentro, por su capacidad de ternura, de escucha, de diálogo, de servicio, de preocupación por los otros y de silencio, porque en el silencio es donde tenemos la antesala del encuentro. Uno nunca debe precipitar un encuentro con una persona, y más cuando hay dificultades para poderlo realizar. Debe esperar en silencio, y ahí se engendran las actitudes con las que uno debe ir. Y cuando ese silencio es alimentado de oración, como la Virgen, que guardaba todas estas cosas en el corazón, meditándolas en el corazón, hace lo que ella hizo de ser la mujer más valiente que hemos tenido, de estar a los pies de su hijo ajusticiado, y la mujer más animadora, que fue el encuentro con los discípulos en la espera y en la venida del Espíritu Santo. Ella, que podía estar destrozada con su duelo, es más valiente que los apóstoles. Bueno, ¿cómo ver a la mujer desde la religión y la cultura de ustedes como la mujer constructora de paz? Mira, no podemos dentro de la teología separar la historia de la mujer con la historia de María. María es la que dignifica al género humano. Fíjate, el género humano se dignifica y se restaura en María, porque recuerda la caída de Eva. Y cuando Eva cae, es María la que viene a restituir, la que pisa el carcañal. Pero además de eso, hay un hecho trascendente, y es que en el vientre de María se da un acontecimiento gigante. En el vientre de María se une lo humano con lo divino, lo mortal con lo inmortal, lo perfecto con lo imperfecto. Solo cuando lo perfecto, que es Dios, asume lo imperfecto, que es el ser humano, se da la transformación. Entonces, en Cristo tenemos la naturaleza humana, porque Cristo es carne, sangre de María. Te lo voy a decir de una manera más sencilla. María le regala su humanidad a Cristo, y Cristo le regala su divinidad a María, y a través de María a la humanidad. Por lo tanto, hablar de María es hablar de tu salvación, es hablar de mi salvación, es hablar de mi redención. Y no te olvides nunca que aquel que dijo lávete falle, tu tomuestito soba, esta es mi carne, es el mismo Hijo de María, en quien fue manifestada toda la divinidad en carne. Y si tú piensas en María y piensas en el misterio de la quinonía, la coinonía, la comunión, es la comunión en el altar de la unión entre lo humano y lo divino. La carne de Cristo transfigurada, que es la misma carne de María. No hay María sin Cristo, ni hay Cristo sin María. Un acontecimiento, la salvación humana, la deificación y la dignificación de la mujer y de todo el género humano. Como de ella nacimos, a través de ella nos vino la salvación y nos vino la deificación. Por eso la llamamos Theotokos, que quiere decir Madre de Dios. La mujer siempre es la que nos guía por el camino correcto y apropiado. Ella, y hoy día lo estamos viendo de esa manera. O sea, las espiritualidades las estamos haciendo más visibles, porque siempre han estado, pero como detrás, ¿cierto? Y posiblemente no la sociedad no las vislumbraba. Y hoy día, como yo hablaba en los Vedas, es que prácticamente la mujer es la que sostiene una sociedad. Otra vez, como el ejemplo de María. Bueno, María prácticamente es la madre, es la energía. Nosotros hablamos como de energía. María es la que promueve esta energía de perdón, de amor, de gestar, esta energía de proteger, el manto de María. Por ejemplo, mi madre siempre me protegía con el manto de María. Entonces, cambian los nombres, para nosotros es una energía que nos protege, que nos aporta, que nos da. ¿Cómo ver a la mujer como constructora de paz? Bueno, la mujer siempre la constructora de paz. El núcleo fundamental de la sociedad está radicado en la mujer. La mujer no solo constructora de paz, sino la mujer constructora de vida, la mujer constructora de unión, la mujer constructora de hogar. Uh-huh. Y en este concepto y en este contexto en donde nosotros nos movemos, la mujer es la que fácil puede reconciliarse, la mujer es la que fácilmente puede atraer a su contradictor. La mujer es fundamentalmente
una mujer llena de paz. Muy ligada a la Virgen María. Absolutamente, absolutamente. Si no hubiera sido por María, nosotros no estuviéramos aquí hablando de Jesucristo. María facilitó todo el proceso para que Jesús fuera nuestro líder, nuestro hombre que vino a sanar, a caminar y a compartir la existencia humana. Creo que la conclusión es muy clara, que la mujer es constructora de puentes. Yo creo que desde la Eucaristía que presidió Monseñor Urbina fue el hilo conductor de todo esto, y cerramos este evento con que el compromiso de la mujer debe de ser respetada, amada, valorada y sobre todo acogernos a la Virgen María como nuestra madre. Gracias. Gracias a ustedes.